chicos, soy Rubén RBN y hoy tengo aquí a la señorita Killer Queen. Wow. Porque os prometí que os iba a compensar que este jueves no había subido vídeo y estaba esperando a que la señorita Killer viniera de sus vacaciones paradisíacas en Islas Mauricio, ¿verdad? Que se nota que está negra. Vamos. Bueno, más o menos. Yo quería venir con Aretha Franklin, pero no me... Pues nadie, ¿para qué estamos hoy aquí? Pues porque vamos a grabar una reacción. Una reacción, sí, sí. Sobre la entrada de las nuevas concursantes de RuPaul Drag Race. Así que nada, vamos a ver con vosotros la entrada de las travestis y vamos a comentar, y vamos a criticar y vamos a elegir a nuestra favorita. ¿Cuál es nuestra travesti favorita? Se llama Killer Queen. Ah, esa no vale. Ya te gustaría. Ya. Pues nada, vamos a... Bueno, voy a darle al play. Y 23. Ay, mira, el momento de la vida. Es el episodio 100, ¿no? Creo. Sí, es el episodio 100. Mira la actriz, ama la actriz original. Blanca. Mira, ahí está Elba. ¿A ti te sale hacer eso? A mí no me sale. Pero es como de... Como si llevara madera en la boca. ¡Qué pieza! Váyale. A ver, a ver, a ver, a ver. He sufrido, sin poder verlo para esperarte. Yo también. A ver. Pero no lleva nada, es decir... Pero vamos así ya, a ver esto. ¡Uy! ¡La tía! ¡Me está pegando la peluca! ¡Ah! Es un poco rara esa cara, ¿no? Esa tiene una cara de perro, ¿verdad? Normal. Estoy diciendo, ¿y esto qué es? ¿Lleva un moño? ¿Lleva? Ah, sí, no, lleva aquí atrás, ¿no? El frontis un poco más adelante. ¿Estás listo para mí? Oh my god, the room is huge. Ay, es que me recuerda a la que se parecía a Michelle Rizal de las ediciones anteriores un poco. ¡Oh! ¡Perdona! ¡Es tormenta! ¿Ves? A mí ya me gusta. Los cosplays. Dax Exclamation. No me ha dado tiempo a verlo. Dax Exclamation Point. Ay, qué guay. Parece tormenta de X-Men. Ay, mira, no lleva las cejas de chico. No. Se las ha depilado. Oh, yeah. ¿De chico la lleva tapada? Claro. ¡Hola! ¡Oh, hola! Es amiga de Carlos. ¿Ah, sí? Sí. Carlos, te mandamos un besito muy fuerte. Besito. Besito para Chicago. ¡Ah, mira, de Chicago! ¡Claro! Amiga de Carlos. ¡Qué guay! Pero estás otro hachazo, guapa, porque esto es una mujer. Es latina, Cari. Esta es muy mujer, muy latina, muy mujer. Ah, se conocen estos dos. Claro, porque son latinas, claro. Son Puerto Rico. Puerto Rico. Mira, si ya están hablando en español y las otras se quedan en plan de ya saben. En plan de... No entiendo nada. I'm originally from Puerto Rico, but I live in Chicago. Uy, that's a little fraud in Puerto Rico. They are so annoying. I love you. You don't even understand what she's saying, but you don't really care. Hola! ¿Qué es esto? Star Wars. No need to adjust. La bicha, por fin. Adoro a Silvetti. La adoro. Esos peinados, son lo más. Maravilla. O sea, el otro día vi un meme de estos que dice que es el padre de Pepe. De Pepe la de. Es totalmente. Dale, que feo, joder. No, pero el drag me gusta mucho, Tiene un canal muy guay de YouTube. Tenéis que verlo todo. Aparte del RBN, claro. Se maquilla en 3 minutos en el vídeo, obviamente tarda mucho, pero se maquilla en 3 minutos. ¿Esto qué es? ¡Jill Mursu! ¡No ha vuelto! ¡Hola! ¡Es igual! Es la hermana gemela de Jinx. La más fea, quiero decir, sí, ¿no? Claro. Es la hermana que nunca la llevan a los eventos. Es el mismo rollo, completamente. Sí, hasta la peluca. No me gusta nada. Ya está visto. Sí, esto ya es lo que sí. Right. You told the goals.
¡Oh! ¿Y esto? Sí. I came to top food competition. Me encantan esas uñas. ¡Qué chido, va! ¡Es china! ¡Esta es la otra amiga de Carlos! ¡Claro! ¡De Chicago! ¡Qué fuerte! Son íntimas. Me encanta que toda entera del mismo color. De me encanta su peluca. Es decir, ese color me encantaría tenerlo. Me parece una maravilla. ¡Qué marcha! ¡Oye, qué uñas más largas! Y lo que lleva aquí es metálico, mala masa. Me gusta, me gusta. Es como una evolución de Trixie, ¿verdad? Sí, la Trixie de AliExpress. Claro. Como en China. Mira, se ríe ella. Y les va a meter... ¡Ha hecho gracia! Les va a meter los tres. Ay, pues a mí me gusta el rollo así circo, graciosa. ¿Y? Es un horror. ¿Te gusta en serio? A ver, el rollo no. Un payaso. Pero por eso. Mira. No se llevan bien. No se llevan bien, mírala. Ha dicho, oh baby Jesus. Estas son maní. ¿Cómo la mira? Eso mi barrio es pelea, ¿eh? Sí. Eso mi barrio es pelea. Ay, esa no me gusta, pero... Es que estas dos son mayores. ¡Oh, una negra! A ver, pero... Este es... Oh, de drag queen. Este es muy guay. ¿Su nombre? Sí. Vaya mierda de nombre. Sí, pues pero es, Bob de drag queen. Es muy eso, pero es muy guay haciendo show. Es una puta más. Pone unas caras súper raras, lo que la he fichado yo. Pero prácticamente me un poco como... ¿Qué hace nadando en la mesa? ¿Está nadando en la mesa? Esta se con... zancadilla. They get really excited and they just talk over one another. Es que son de Nueva York. Ah, vale, son amigas. Me gusta mucho la tormenta, tiene un rollazo muy guay. Maybe some of the other queens are like resentful that there are so much New York City representation. There's a reason New York City has some of the best. Que dice que hay mucha representación de Nueva York porque las Es como si hubiera tenido una hija de regalo con Peter Jones. Pero en plan, hubiera salido la parte de Peter Jones de la hija. ¡Qué horror! ¡Hola! Bueno, el traje no está mal, pero o sea, la cara está un poco ocupada. Pero es como si fuera Luz de la No, pero después de haber retirado la cara. A esa tampoco la he hecho información, eso está aquí en pellejas. Aparte, que no lleva tacones. Bueno, yo nunca llevo tacones, así que no sé. Yo quiero de esas, no lo A ver. Perdona. Se ha hecho traje con bolsas de basura. Eso es economía y el resto tontería. Lleva el traje hecho con bolsas de basura, por favor, pero ¿qué es esto? O sea, no sabes. Seguro. O la pescadito. Como ¡Uy, los dientes! Pero si parece que te da un bocado interesante. ¡Uy, hacerlo de así! Claro, bien de negro. ¡Mira! ¡Ah! Tormenta la ha hecho. No me gusta. Chi-Chi walked in a trash bag. Chi-Chi will take herself out in a trash bag. ¡Oh, the shade, the shade! ¡It's Derek, bitch! ¡Anda, mira, atrás viene aquí! A mí se me gusta nada. Lo siento. Yo ya me enteré que iba a entrar y no me gusta nada. Yo lo que espero es que haga algo Britney más que Spears, todo el rato Britney. Bueno, Britney Spears tiene un montón de cosas que ha pasado en su vida como para acabar. Britney Spears lleva muchos años. A mí sacar el look de calva, rapando, estoy pegando más. Hombre, la mira, la frente ya la tiene. Así que solo se tiene que poner la cara toda aquí para atrás. Derek Berry is huge competition. She is a quasi-celebrity. Lo siento, pero a Derek Berry es... Yo creo que quiere hacer un rollo genérico como Courtney, pero... Me... Flash. Courtney. Oye, a lo mejor no sorprende, hay que darle una oportunidad. Imagínate que no hace solo Britney. Is Beyoncé scared of Britney? Then Bob is scared of Derek. Okay, I want to know who else did this. Who else has been carb-free for 2 weeks? No ves que hay bien al resto, eh. ¡Shemale! Ya está, pues es que hay menos. ¿Hay menos este año? Sí, porque siempre son 14. Bueno,
Bueno. ¿Qué te ha parecido las nuevas travestis de RuPaul? A ver, pues yo creo que... ¿El nivel está flojo este año? Yo creo que hay que darles una oportunidad, porque tú no te vas a poner tu mejor gala para salir el primer día 5 minutos. Pero una potente sí. Ha estado flojito, es decir, que... Yo creo que nos van a sorprender, porque ¿sí? Por ejemplo, yo creo que Azir Betty tiene muchos looks muy guays, es una persona que hace unos looks... A mí hay muchas que es como... que son muy... Que vamos a darles un poco de tiempo, chica, ¿no? Body. Y a mí las chicas body no nos gustan nada. Bueno, chicos, pues vamos a elegir a nuestra. ¿Cuál es tu favorita? A ver. Ay, pues es que tengo un dilema. A mí me ha sorprendido mucho la que va de tormenta. A ver, Dax me gusta porque es como el cosplay, las cosplayeras. Sí. Pero es que Kimchi, Azir Betty, me gusta mucho el decir que Kimchi está muy guay. ¿Y la que menos? La que ha hecho de la piscina. No, es que esa muy guay. Atenso muy guay. Yo la que menos, de Liz Barry, lo siento, pero es que no me gusta. O sea, no. Yo... No podéis ir a un reality de drag queens con un personaje muy marcado. Yo la que quería hacer un Jingle Monsoon 2.0 en versión Alice. Bueno, nada, chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Ponednos en comentarios, pues, cuál ha sido vuestra drag queen de RuPaul favorita de este año, la que nos ha gustado. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con todos tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Dejaré todas las redes sociales de la señorita Killer Queen para que la sigáis en Instagram, en Facebook y en sus historias. Y nada, desde aquí, pues nada, nos vamos a quedar viendo el resto del capítulo, ¿no? Hombre, porque, claro, porque ya si que, no... Ya que te he esperado, quiero verlo entero. Yo también quiero verlo entero. Si no, a ver a quién expulsan. Se da el guarra. Bueno, os mandamos un besito y nos vemos pronto. Chao.